Una vez más, amigos, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás tú el día de hoy? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Te sientes deprimido? ¿Cómo estás tú en esta ocasión? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque el día de hoy vamos a hablar sobre un libro que trata sobre la superación personal e interior como uno, como persona. Vayamos a ello. En esta ocasión vamos a hablar sobre el libro Amagi. Quiero que primeramente tomes en cuenta que este no va a ser una reseña sobre un libro de autosuperación, de estos, por ejemplo, de 10 consejos para ser la mejor persona en lo que haces. No, simplemente va a ser una novela como cualquier otra en la que nuestro personaje principal va a ser un niño en la edad de pubertad, entre la infancia y la adolescencia, el que va a decidir alejarse de su hogar porque ya está harto de estar trabajando para su padre, de no recibir ningún tipo de ganancia más que económica interior, ganancia en su persona. Entonces nuestro personaje decide abandonar su hogar. Su padre obviamente le advierte que esta no va a ser una buena idea, que muchas veces el mundo lo va a decepcionar, otras veces lo va a impresionar, pero que no siempre va a ser lo que él espera. Él obviamente hace caso omiso y decide irse de su casa. Antes de partir, su padre le hace un regalo por su cumpleaños y obviamente nuestro personaje, por la edad que tiene, espera que sea una patineta, algo que un chico de esa edad pueda esperar. Pero cuando abre el obsequio es únicamente una semilla. Él decide plantar esta semilla en su patio de la casa donde habita antes de irse y dejarla ahí. ¿Qué va a pasar? Esta semilla va a ser fundamental para nosotros en la historia porque mientras él va creciendo como persona, mientras va recibiendo lecciones de vida por parte del mundo que hay allá afuera que él jamás ha tocado, mientras él va creciendo interiormente, la semilla también va creciendo. Es decir, si él recibe primeramente en el segundo capítulo una lección de vida sobre la amistad, o sobre amistades buenas y malas, la semilla va a brotar. Si en el tercer capítulo él recibe una lección sobre el robo o sobre el préstamo de dinero, pues la semilla va a brotar otra hoja. Es decir, esta semilla va a ir creciendo conforme nuestro personaje va creciendo. Eso me pareció genial y lo vamos a ver durante cada uno de los capítulos al inicio de los mismos. Vamos a tratar, como ya les dije, muchísimos temas en este libro. Amistades, robos, préstamo de dinero, muchas personas falsas, personas honestas, el amor hacia los animales, el amor hacia otras personas es fundamental en este libro. Vamos a profundizar mucho en el amor en esta historia, ya que nuestro personaje pues va a tener muchos encuentros amorosos durante la trama de la historia, en un tren, en un pueblo, en un barco. Entonces va a tener muchísimos encuentros en los que él va a aprender si realmente el amor es necesario en la vida de un chico de su edad. También vamos a aprender muchas lecciones que dan por parte de otros personajes, es decir, que no le pasan a nuestro personaje directamente, pero que sí que le pasan a otros personajes que lo rodean. En las escenas del barco, cuando ustedes ya lo vayan a tocar, pues sabrán a qué me estoy refiriendo. Hay muchas lecciones de vida, sobre todo la que les da un anciano con una moneda es genial. No les quiero dar porque sería perder parte de la esencia del libro, pero sería genial que ustedes lo investigaran por sí mismos. Es decir, va a ser un libro que nos va a llevar adelante como personas, nos va a enseñar cómo es el mundo exterior fuera de nuestra zona de confort y cómo lo podemos llevar a cabo aprendiendo pues de nuestro personaje, de sus errores, de las cosas que hace bien. A veces obviamente va a cometer errores inmensos que lo van a llevar a la ruina, u otras veces va a cometer cosas que van a ser bastante acertadas, ¿no? Entonces sería bastante genial que le dieran una oportunidad. Tiene 800 páginas, pero es un libro que se pasa muy rápido. En serio, te lo puedes leer en una semana sin ningún problema. Es un libro bastante bonito, por afuera lo pueden ver, está como que encerrado en una caja a Maggie. Y créanme, lo más genial de este libro es que el precio es excesivamente barato.
Yo lo encontré en una librería aquí en México nuevo por 60 pesos y tenía el 10% de descuento. Entonces, si lo pueden encontrar, corran a buscarlo. Es un libro que no se dejen guiar porque sea un poco desconocido, porque pues el autor Sagar Prakash Karnani no nos suena a nadie cuando lo vemos en la librería. Y pues a veces decimos, pues sabes qué, déjalo y me llevo un libro de un autor más conocido. Pero realmente va a valer totalmente la pena. Este autor primero publicó en línea. Y después, por ver el auge que tuvo su novela, decidieron imprimirla. Entonces, denle una oportunidad, estoy seguro que les va a agradar muchísimo, chicos. Gracias por verme en esta ocasión, es todo lo que les traigo. Tienes todas mis redes sociales abajo por si gustas ir a visitarme y espero que te haya gustado el video de hoy. Nos vemos en la próxima, bye. Vamos a profundizar mucho en el amor.